Martínez es el favorito de la carrera. El 4 lo porta Cañadío, con Óscar Ortiz de Urbina, con el 5 Plural, con el jinete francés Jim Martin. El número 6 es para Devil Black, el ejemplar que va a ser conducido por Roberto Carlos Montenegro. El número 7 para Briseida, con la monta de Gloria Madero. El número 8 para Tsunami, con Jorge Moisés Sánchez Cuevas. El número 9, Panisaide, con Julián Grosjean. El número 10 es Saro, con Baclap y Ana Sech. Y cierra la relación de participantes el número 11 de As de Uzo, con Jeremy Croquenviel. Ahora sí, yo quiero, Jesús, que nos cuentes un poco, además de los favoritos de taquillas, los que tú consideras que también puede ser una posible sorpresa. Venga. Bueno, a mí me gusta mucho en esta carrera el número 1 de Bilbo, a pesar de que lleva una auténtica montaña de kilos, 66 kilos, pero la adaptación de este caballo a esta pista es extraordinaria, está en una forma impresionante, y la forma a estas alturas de la temporada pues puede prevalecer por delante de otra serie de aspectos. Entonces, a mí me gusta mucho la chance del número 1 de Bilbo. Bueno, pues entre lo que a ti te gusta, que es Bilbo, y el que es favorito en taquillas ahora mismo, que es Tío Luis, a lo mejor acertamos la gemela, Jesús, en esta clausura de temporada, que de verdad tengo que decir que me da mucha pena que se termine, ¿eh? Sí, efectivamente, para nosotros los donostiarras también es un momento siempre emotivo, ¿no? Este final de temporada ya de la temporada de San Sebastián. Parece que fue ayer cuando el 7 de julio empezaron a galopar en este casi centenario hipódromo los Purasangres, y ya pues os estamos diciendo un poquito adiós a todos. Los favoritos de la carrera, el número 3 de Tío Luis y el número 11 de As de Uzo. Estos son los dos máximos favoritos para el triunfo final. Y si nosotros introducimos a Bilbo, como tú decías, tendríamos el trío ganador, ¿eh, Jesús? Claro que sí, Ana, seguramente vamos a acertar esta siempre atractiva apuesta trío, y que, por supuesto, también el número válido para la apuesta Loto Turf, que es clave en el desenlace de esa millonaria apuesta. Pues 1.050.000 euros que repartimos en esta semana, una apuesta hípica Loto Tour, que también, además, tendremos la quíntuple plus. Ya saben, en esta ocasión, hoy son 8.000 euros de bote para un único acertante de categoría especial, pero es que el pasado domingo acertaron en la apuesta quíntuple plus, Jesús, y un acertante se va a llevar más de 13.000 euros. O sea que yo creo que está bien pensado gastarse un eurito, apostar a los caballos favoritos y a ver qué pasa, ¿no? La emoción... En las carreras de caballos cuesta muy poquito y da muchísimo, muchísimo juego, como seguramente va a dar esta cuarta carrera, este premio Tattersall, que está ya a punto de comenzar. En la número 7, la torda Briseida, que es la que falta por entrar en sus cajones de salida, en su respectivo cajón. También falta el número 5 de Plural, el pupilo de Ana y Maceca. Y cuando estos dos ejemplares entren en cajones, podrá darse la largada a esta cuarta carrera, a este premio Tattersalls, la carrera soporte de la apuesta Loto Tour. 11 participantes, 1.500 metros, favorito el número 3 de Tío Luis, y cuando Plural entre en su respectivo cajón, el número 5, se dará la salida a esta cuarta carrera. La Loto está ya Plural en su respectivo cajón. Salida de la cuarta carrera de la jornada, salida del premio Tattersalls, la carrera soporte de la Loto Turf de la jornada de hoy, de este duodécimo día de la temporada de verano. El número 6 de Devil Black, que se ha ido rápidamente a por el mando de la carrera, seguido de cerca por el número 1 de Bilbo. Por dentro aparece también la chaquetilla azul del número 8 de Tsunami. En cola de pelotón vemos a número 2 de Vega de Castilla, mientras que la punta de la prueba para el número 6 de Devil Black. Primera posición, Devil Black, el 6, segundo por fuera el número 5 de Plural, en tercer lugar el 1 de Bilbo, que galopa por el interior de la pista, también por el centro de la misma la chaquetilla azul del número 8, Tsunami. Algo más atrás aparece el número 10 de Saro, junto con el número 11 de As de Uzo.
La carrera que está ya en la curva con el número 5 de Plural en la primera posición. Primero Plural que se va a abrir al exterior en este premio Tattersall, recta final de la cuarta carrera. El 6 de Devil Black que salta por el centro de la pista. Por dentro queda el número 1 de Bilbo. Trata de venir por fuera el 5 de Plural. Los participantes que se abren en abanico por dentro. El número 1 de Bilbo, el pupilo de Guillermo Arizcorreta por dentro. El número 1 Bilbo, segundo lugar por fuera. Pasando el número 3, el favorito Tío Luis. A falta de 200 metros, el número 3 de Tío Luis por el exterior de la pista. Que va a pasar primera posición para el número 3 de Tío Luis. El segundo lugar viene fuerte la número 7 de Briseida. El número 3 de Tío Luis que gana segundo la número 7 Briseida. Tercero el número 10 de Saro. Cuarto el número 11 de As de Uzo. Victoria para el favorito, para el número 3 de Tío Luis, con la monta de José Luis Martínez, en la preparación de Juan Luis Maroto y con los colores de la cuadra San Julio, otro ejemplar que dobla victoria en este hipódromo de San Sebastián, el número 3 de Tío Luis, que consigue el triunfo en un magnífico final de carrera, se ha impuesto por delante del número 7 de Briseida. Últimos metros de la carrera, últimos metros de esta cuarta carrera, de la carrera soporte de la millonaria Lototour. Vemos por fuera cómo con autoridad el número 3 de Tío Luis consigue imponerse a la número 7 de Briseida, al número 10 de Saro que va a ser tercero y al número 11 de As de Uzo que va a ocupar la cuarta posición. Toma frontal en la que se observa cómo ya la mayoría de los participantes buscan los carriles exteriores, los carriles menos desgastados, y es por ahí por donde ha cimentado su triunfo este número 3, este Tío Luis, que sigue en una alza continua de valor. El orden provisional de llegada de esta cuarta carrera, la victoria para el número 3 Tío Luis, la segunda plaza para la número 7 de Briseida, tercer lugar para el 10 de Saro, cuarto el número 11 As de Uzo. Este ha sido el ganador de esta cuarta.